No se apure, compadre. Si las moscas no vienen a beber pulque, este nada más es para mi patrón y para mí. ¿De veras que es usted borracho, compadre? ¿Borracho? Si el pulque no es bebida. ¿Ah, no? No veo que le faltan 3 grados para consumir. Pues con razón está usted tan consumido. Acuérdense que ahí vienen los patrones. Ya los vi de dar vuelta en la esquina. Ay, chillón. Por poco no acabo de hacer el curado. Mijo, ¿ya hiciste la salsa? Aquí está, mamá. Vete a preparar la mesa. Padrito, ayúdeme. Venga, darme una manita. No se raje, compadre. Usted se lo va a beber, ¿verdad? Pues usted cárguelo. Oh, ¿cómo será? ¡Voy, compadre! No se burle, compadre. Lástima de mi pulquito. Ahora sí, compadre, ya regó todo el pulmón. No hemos quedado en que tú te encargas de las siembras y yo del ganado. ¿Eso con sus asegúnes? Ninguna asegúnes, mi viejo. El ganado es oro. Lo que pasa es que tú le sacateas a los caballos broncos, a los arañazos de los huizaches. Eso es trabajar, no como estoy en la hacienda. Nomás estás viendo para el cielo. Está nublado, mañana va a llover. El caso es que las siembras dan cada año más dinero que el ganado. Ya me estás aburriendo con esa cantaleta. ¿Cómo se ve que nunca cuentas las vacas paridas ni los animales remontados? Lo que pasa es que tú tienes más lana que yo porque eres muy codo. Es más fácil sacarle el caballito de toro. ¡Córtale, córtale! Ya estuvo suave. Desgraciadamente el abuelo nunca pensó que iba a tener un nieto idiota como tú. Que si no, nos deja la herencia separada. Pues cómo se me afigura que un día de estos la voy a dividir yo nomás por mis propios pantalones. Si te quedas con los cerros y me dejas a mí el plano, el negocio está hecho. Por no discutir con imbéciles se paga. ¿Imbécil yo? ¡Imbécil tú! ¡Ay! Está bueno, primo. Tú ganaste. ¿A
Ora usted, compadre. Ora usted. Usted primero, compadrito. Me da mucha vergüenza. Ándele, no sea sinvergüenza. Ora, compadrito. De todo corazón, mi querido patrón, por ser de su santo el día, mi alma llena de alegría le ofrenda mi felicitación y quisiera con cariño y es mi mayor ilusión que el día que usted tenga un niño no tenga desnutrición. Ahora yo voy, patrón, para que no lo hagan menos. Quisiera del gallo el canto y de... Digo, ahora que se celebra el santo de don Francisco, mi patrón, para hablarle de corazón y decirle con alegría que pase muy feliz toditito su día. Gracias, José. Hombre, Pancho, no me acordaba. Si hoy es día de tu chivo. Y del tuyo, primo. Muchos días de estos. Que la pases muy feliz. Tú también, primo. Yo le hice hasta eso curado de tuna, pero lo regué casi todo. Nomás me quedó tantito. Y yo le mandé traer a usted de tequila 6 botellas del mero, mero, patrón. Les hicimos su pipián. Hay queso fresco y calientitas. Pues no le vamos a hacer el asco a nada, ¿eh? Vete, primo. Vamos a cambiarnos. Vamos. Vamos a poner la mesa, compadre. Ahora, muchachos. Éntrele, Gonzalecita. Aprovechamos. Ahora, éntrele, muchachos. Éntrele. Yo, muchachos, ¿qué tal los tratan? Muy bien. Suave, suave. ¿Y esas flores qué? Esas flores, se las mandó la fulana. ¿Cuál fulana? La fulana, la dueña de la cantina. Ah, Rosa, la cianca. Sí, patrón. ¿Qué relaciones tienes, Pancho? Ah, ¿cómo eres, güey? ¿Es mi amiga nada más, hombre? Sí, yo te he visto darle dinero varias veces. ¿Qué me cuentas? Le presté dinero para que comprara el changarro, pero me pienso cobrar en pesos, no como tú crees. Esa mujer lo quiere, don Pancho. A mi patrón lo quieren todas. Suerte que tiene uno. ¿A usted qué le importa? Vos yo agarro las bachillas. Bueno, ya estuvo suave, ¿no? Vamos brindando por ellas y aunque mal paguen. Por tu felicidad, Francisco. Igualmente, Pancho. Salud, salud, muchachos. Salud, muchachos. Josefa, sirve la comida. Pues nos echamos la otra, ¿no? Me canso. Pues ahora sírvelas. ¡Ay, cómo me pesa un lado! ¡Y por eso me cargo al otro! ¡Ay, Francisco! ¡Vámonos muriendo a todos que están enterrando diosis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las tomas de la laguna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo vienen, cómo van las olas de la laguna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Unas pámparas ayudan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con las pámparas sabotuan las olas de la laguna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánto me dan las olas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las olas no las cazarán! ¡Mucho me gustan las olas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero más a mí me gusta! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando las tengo abrazadas, mucho me gustan las olas. ¡Qué tal, mi pico, Francisco! Una borrachera de esas que... Hasta se antoja, ¿no? Borracharse así, de esa manera, en la calle. Por lo menos se divierten. ¿Y
¿Qué hacemos, mi sargento? Vamos a avisarle al presidente municipal. Voy a hablar con mi madre para conseguir el dinero y comprarles el rancho. Que se vayan a otro pueblo y dejen vivir aquí a las personas decentes. ¿Qué? ¿No estará hablando el miedo? ¿Yo? ¿Miedo a qué? A que te quite la Lupita. ¿Quién sabe cómo la veo, mamá? Eres estúpido, Pepe Luis. La mujer que prefiere un Peralta no merece que yo la mire. ¡A ver! ¡Vamos todos para adentro! Muchos días de estos, Pancho. Muchas gracias por las flores, Rosa. Pero qué agradeces. ¡Felicidades, don Francisco! ¡Muchas gracias! ¡Juan! ¡Tequila para todos! ¡Oh! ¡Ay, para la casa! Vente, vamos a ver a don Castro. ¡Vamos! Ese par de granucas han llegado ya muy lejos. A ver cómo le haces, pero me los traes aquí. Oiga, don Castro, ¿y si no se dejan traer? ¡Pues le suenas! ¡Y San se acabó! ¡Son órdenes! Está bien, señor. ¡Vamos, muchachos! Y harás muy bien en meterlos en la cárcel, papá. Y tenerlos ahí hasta que pase la fiesta. Usted se calla la boca. No necesito consejos. Tú has echado a perder a esos muchachos con tanto consentirlos. ¡Que no te metas! Acuérdate de la que armaron el año pasado. Ajá. ¿No será que ya te está gustando alguno de los dos? He visto a Francisco rondar la calle con demasiada frecuencia. Papá, tú sabes que yo estoy casi comprometida con Joaquinito. Bueno. ¿Ya qué viniste? Nada más, a saludarte. Quería decirte algo, pero eso será después. Ya me voy. Bueno, vete. Y avísale a tus tías que preparen la merienda. Que si lo quieras te encontrar, ahorita mismo, lo encuentro en la presidencia municipal. Muchas gracias. O si quieres te esperarlo, no tarda en venir aquí. Aplacar a los Peralta que se colocaron otra. Que da gusto, oigaste. Muchas gracias. Oiga, ¿y usted de dónde diablos salió? Perdón usted, es para el señor presidente municipal. Véngase, vamos a echarnos un trago. Aquí hay del mero bueno. Ahora. Ahora sí me salió la cara respondona. Te picaste, mi viejo. ¿Cuándo veo en el manicomio? Pero que sea un castigo ejemplar, señor. Porque, francamente, no quisiera verme obligado a presionarlo a usted, movilizando las fuerzas de la decencia de este pueblo. ¿Me explico, señor presidente? Sí, Joaquinito. Te oigo. Entonces, con su permiso. Hasta luego, don Cástulo. Sí, vayan. Vayan. Este gusto es el demonio que a los muertos resucita. Que a los muertos resucita. Este gusto es el demonio. Sale de su sepultura, huyendo la cabecita. Huyendo la cabecita. Este gusto es el demonio. Jefe, jefe. ¿Qué pasó? Mire usted, hasta el garrote me quitaron. ¡Todos ustedes son una partida de burros!
¡Voy a tener que ir yo! Lleve pistola, jefe, porque están muy bravos. No necesito pistola para agarrar ese par de mequetrefes. No sé lo que le digo, jefe. ¡Ahora hágale, segunda! Si yo no tengo voz, jefe. ¡Pues para que le salga! Estaba cuando me quedé dormido. Cuando me quedé dormido cantando el bustillo estaba. Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido. A ver si ella me dejaba otro ratito contigo. Buenas tardes, señor. ¿Sería tan gentil de informarme dónde puedo encontrar al señor presidente municipal? Yo soy, ¿qué quiere? Tengo un asunto que arreglar con usted. Yo ahorita lo trato asuntos, espéreme que no tarde. Es que los Peralta andan en el agua. ¿Se están bañando? No, señorita, en la aguardiente. ¡Ah! ¡Esos son mis patrones! ¡Ahora báilele! Pero, jefe, si tengo muchos callos, jefe. No puedo bailar. ¡Ah, no puede bailar! No se preocupe, compadre. No se preocupe. No les pasa nada. Después lo sacamos. Vamos, Charles, lo trae, yo invito. Ah, qué don Apolonio Aguilar. ¿Cómo es usted, disparador? Usted sí es mi amigo. ¿Cómo que es mi amigo? Yo soy su compadre. Compadrito, si me muero antes que a usted, he de venir todas las noches a saludarlo, porque usted no es mi compadre, usted es mi hermano. No es para tanto, compadre, no es para tanto. ¡Ay, se acabaron las contemplaciones, eh! Ahora los voy a tratar como si en mi vida los hubiera visto. ¡No la pliegue, padrino, hombre! ¡Vámonos, encierran un día de estos! ¡Pero cómo que no! ¡Vamos adentro! Oiga, padrino, no hay que ser, hombre. Estos escándalos van a tener un mal fin un día con otro. Y ustedes no han querido seguir mi consejo. ¡Métanlos! Oye, primo, ¿le sonamos? Es nuestro padrino. Bueno, yo no sé cómo fui a padrinarlos. ¡Canijos! Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto. Que yo me daré otro tanto, date gusto, vida mía. Además, aquí tiene usted mi credencial de la Sociedad de Historia Natural de la Ciudad de México y mi credencial del Instituto Zoológico de Buenos Aires. Señorita, yo creo que no era necesario todo esto. Con que venga usted recomendada por don Miguel es bastante. Pero dígame, ¿por qué escogió usted este pueblo? ¿Ya sabía usted que aquí no hay ni siquiera un buen hotel? Sí, señor, lo sabía. Pero su situación geográfica y climatológica es ideal para el propósito que me ha traído. Ando en busca de un insecto que pueda destruir la plaga negra de nuestras plantaciones en el Chaco. ¿Un insecto? Sí, señor. Yo siempre he sostenido un criterio muy definido con respecto a la alimentación, procedencia y desarrollo de los clópteros heterómetros, porque deben ser una degeneración de los lepidópteros en su estado larvático. Con seguridad han sufrido un estancamiento, con lo que se formó la familia de los coleópteros pantámeros. En ese proceso hay indudablemente un eslabón perdido, que sin duda se alimentará de la especie que tratamos de destruir. Ah, pues sí. Ahora lo comprendo. Y como usted comprenderá, la situación climatológica no podría ser más propicia, por la igualdad de las estaciones en esta parte de América. La metamorfosis de la larva debe ser más regular aquí que en otras regiones de clima muy cálido, como en el Chaco. Sí, sí, ya me doy cuenta. Señorita... Rosina Quintana, para servirle, señor. Muchas gracias. Pues a usted creo que ha venido desde muy lejos para buscar un mosco, pero pues yo estoy a sus órdenes. Pienso quedarme algún tiempo con ustedes. Si fuera usted tan amable de conseguirme alojamiento. Ya lo creo, con todo gusto. Mi casa está a sus órdenes. Claro que no tiene las comodidades modernas, pero es una casa amplia. Y la alimentación creo que será satisfactoria para usted. Se lo agradezco mucho. Le aseguro que estaré encantada.
¿Ya lo ves? ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Vas a decir que yo? Pues no. ¿A quién se le ocurrió que nos echáramos las últimas dos copas en la cantina? ¿Quién sacó primero la pistola? ¿Y quién es el mayor de la familia? ¿Quién es el más experimentado, el sabrosito? ¡Ja! Pero aquí está tu primo, que es un güey cansado de la revolución que te ha de seguir uncido a la yunta. Ya, suéltalo. José Muñoz. Roberto Bustamante. Arturo Barba. Que me gusta una chamaca y luego, luego a fajarle. Francisco Peralta. Y si no está Lupita, Francisco, que lo diga. Peralta. A ella no la metas. Y ya cállate, porque te voy a sonar aquí mismo. Uy, 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 qué miedo. ¿A poco estoy cardíaco? Bueno, ya está bien. Vamos afuera. Ya me soltarán y todos nos vamos a ver. Lástima que no sea aquí mismo para romperte toldita la ropa. ¿Qué tanto estacito? Al rato nos vemos. Buenos días, don Joaquinito. Hola. Buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Joaquín? El señor don Joaquín del Castillo, persona de mi entera confianza, será quien la acompañe usted hoy, señorita Quintana. La señorita de quien te hablé. Mucho gusto. Encantada, señor. Llevas a la señorita por el brisal. Luego le das la vuelta al cerro y te metes por la cañada hasta el nacimiento del río. Creo que ahí encontrará lo que anda buscando. Terreno húmedo y boscoso, ¿no es así? Exactamente, señor. ¿Me permite? Muchas gracias. Con su permiso. Pasa, pasa. Hasta la tarde, Lupita. ¡Antonio! Señor. ¿Y mis ahijados? Pues, en la plaza. Mira, ahí sobre mi escritorio están las dos pistolas. Y en el cajón de la derecha están los recibos de la multa. Llévaselos. Y si se niegan a pagarla, entonces no les entregas las pistolas. Sí, señor presidente. ¡Cástulo! ¿Qué hay? La chatita y yo acabamos de encontrarlos allá afuera. Y a las dos nos parece muy mal que mandes a esa mujer con Joaquinito. Con Joaquinito. Aunque no es muy guapa, pero ya sabes que el hombre es fuego, la mujer es topa. Llega el diablo y sopla. Pues ojalá que el diablo sople esta vez. Así me libraría de ese mequetrefe. Y si alguna vez el diablo se cruza en mi camino, le manifestaré mi gratitud y hasta le hablaré de tú. Y déjenme en paz. La presidencia la quiere manejar mi hija y mi casa la quieren manejar ustedes. Y esto se acabó. ¡Vamos! ¡A volar! Esto sacamos por ayudar a este malagradecido. Sí, malagradecido. ¡Ah! ¡Viejas cotorras! Hasta que te conocí algo bueno, Joaquinito. Mira nomás qué mangazo traes. Esta sí que vale la pena para que veas. Oyes, ¿por qué no me la presentas? Son los borrachos y malvivientes del pueblo. No, hombre. Los sacan por las mañanas a barrer las calles. No me digas. Pero voy a avisar al presidente municipal que están molestando a los transeúntes. ¿Nos vamos? Uy, qué miedo. ¡Hasta que te conocí una con zapatos! Del amigo. ¿Qué trae, Olga? ¡Ay, voy, hombre! Don Francisco, ¿qué quieres? Me mandó el señor presidente municipal con las pistolas y los recibos de la multa, que si ustedes la quieren pagar. Está bueno. ¿Cuánto es? 83 pesos 60 centavos. Ahí están los míos. Te puedes quedar con el cambio. Gracias, patrón. Antonio. Yo te voy a pagar la multa de Pancho. Y te voy a dar 10 pesos más si no le dices nada. Una bromita que le quiero jugar para que se pase el día en el bote. Patrón, después uno es el que la paga. Ya verá la que se va a armar.
Yo lo arreglo con don Cástulo. ¿Qué dices? Bueno, pues al cabo, para lo que le pagan a uno, ¿verdad? Ándale. ¿Y la pistola? Ahí se la das mañana cuando lo sueltes. Caray, patrón. ¿Qué cohete me puso usted anoche? Ya no aguanto la panza. Buenos días, niña. Aquí está ya todo. No falta más que armarlo. Y que te pague, ¿no? Pues, eso sí. ¿Dónde vas a armarlo? Donde usted diga. Bueno, aquí frente a la presidencia. Y ármalo bien para que no falle. Tengo 20 años de hacer castillos y nunca me ha fallado uno. Después pasas a la casa para que te pague. ¿Cómo? ¿Ya estás libre? Ya me ves. Qué lástima. Mi papá no tiene carácter. Así que a ti te pareció muy mal. Sí, muy mal. Además, no me hables en la calle, que lo puedes saber, Joaquín. No debes andar a risca conmigo, chula. Al fin y al cabo, por mucho que se potríen, al final se amansan. Y si no, ya lo verás. Júntate con los hombres. ¿Hombre, les llamas a un par de borrachos perdidos? Tú te refieres a Pancho. No debes hablar en plural. Quiéreme y verás cómo la cosa cambia. Espero la noche por el lado de la huerta. Como eso de las 10, te voy a ir a cantar. Ten cuidado porque vas a alborotar a las gallinas. ¿Y por qué no hiciste las cosas tal y como te las ordené? Pues, señor presidente, verá usted que, pues, cuando yo fui allí... ¡Eres un imbécil! ¿Qué tengo que hacerlo yo todo personalmente? Anda, vete a la cárcel y diles que lo suelten inmediatamente. Sí, señor presidente. ¿Y le explicas que todo fue una broma de su primo? Sí, señor presidente. Está servida, Rosa. Gracias, señor. Me imaginaba que no era orden de usted castigar nada más a Pancho. Esas bromas algún día les van a pesar. ¿Tú quieres a Pancho, verdad, muchacha? Sí, lo quiero. Más bien lo venero. Es el único hombre decente que he encontrado en mi vida. ¿Pancho Peralta, un hombre decente? Sí, señor. ¿Se recuerda usted cómo rodamos por este pueblo, mi madre y yo? ¿Y la clase de vida que me obligaron a llevar hasta que no pude comprar la cantina? Claro que lo recuerdo. Pancho fue el que me ayudó. Él me prestó el dinero. Y a pesar de ser el único hombre que pudiera considerarse con algún derecho sobre mí, jamás me ha faltado. Me ha ayudado sin interés. Y sí, sí lo quiero. Como a un hermano, como no sé qué. Estaría dispuesta a hacer por él todo lo que me pidiera. Tiene razón, muchacha. Con permiso, señor. Adiós, Rosa. Hola, Cianca. ¿Qué hay, Pepe? Te vi entrar y como no tengo nada que hacer, me puse a esperarte. ¿Te puedo acompañar? ¿Y no tienes miedo de que te vean conmigo en la calle? ¿Qué van a decir? Que digan lo que les dé la gana. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. Bueno. Me duele verte con tanta amargura en el alma. Sé que me quieres a la buena y yo te aprecio. Pero creo que las cosas pueden y deben de hacerse bien. A pesar de la vida que llevo, tú no te imaginas la clase de mujer que soy. Fuerte aquí. ¿Qué no habrá otro lugar más abrigado, más húmedo, que se preste más al desarrollo de las larvas? Oiga, ¿no está usted cansada? Ya es muy tarde. Tiene usted razón. Mañana regresaremos. Lo malo es que yo no voy a poder acompañarla. Sabe, es día de raya en mi rancho. Pierda usted cuidado. Aprendo fácilmente los caminos y podré regresar sola. Y estará usted muy tranquila. Por aquí no pasa nadie. Esto es muy seguro. Yo le prestaré el caballo. Se lo agradezco. Cuando usted guste. ¿Vamos? ¿Qué hubo, compadrito? Pues, ¿qué anda haciendo usted a estas horas? Pues, nomás aquí de a loco. Pues, ¿qué nos ha hecho usted un fogonazo al esternón? Yo creo que no se va a poder, compadre. Adiós. Pues, ¿cuándo le ha hecho usted del feo?
Pues nunca, pero ¿sabe? Le estoy echando agua a mi patrón, que está con la Lupita. Ya de alcanfor y todo. Voy, voy, compadre. Pues que ya nos llevamos así. Yo, ¿qué se le echa o no se le echa? Yo creo que no. Bueno, pues con su permiso me voy a refrescar. Écheselo otra, mi salud, compadre. Si tú me quisieras, mujer, si tú me supieras amar, le darías a mi ser el calor de tu mirar. Quisiera mirarte, mujer, a todas las horas del mes, un día sí y otro también, y un besito en cada vez. Debes olvidar el incidente, Pancho. Ustedes dos se llevan muy bien. Y yo creo que todo fue una broma. A lo mejor lo hizo con la intención de que yo me quedara encerrado todo el tiempo que dure la fiesta. No lo creo. Patrón, patrón. ¿Qué hubo? Don Francisco está con la señorita Lupita por el lado de la huerta y mi compadre José le está echando agua desde la esquina. ¿Ah, sí? Pues ahora verás el susto que le voy a meter. Vete por los caballos. Está bien, patrón. Dime lo que debo hacer pa' merecer tu querer. Todo haré menos llorar, aunque tenga que perder. Es preciosa. Sírveme otra, Rosa. Quiero llevar los nervios bien templados. Ya no tomes, Pancho. Ándele, ándele, sírvame otra nomás. Pero yo no debería haber salido, si lo supiera Joaquinito. Dios mío, que lo sepa y que se me arranque de una vez. Lo malo que no seré yo quien se lo vaya a decir. Me gusta tanto oírte cantar. Desgraciadamente, la música sola no hace un hombre de bien ni de futuro. El futuro está siempre lejano. Todavía somos jóvenes y solo Dios sabe lo que pasará mañana. Y mero va a empezar la bronca. Dios mío, ¿qué pasa? Se van a despertar y se van a dar cuenta. Adiós, Francisco. Dios mío, otra vez la revolución. ¿Qué revolución? Ay, señor, tengo un consejo. ¿Dónde quedaron mis anteojos? ¡Se resplandó! ¡El pueblo está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Córrele, córrele, hinchadita! ¡Vamos a esconder a los que salgan! ¡Llegamos tarde! ¡Se la han llevado! ¡Ay, señor! ¡Ten piedad de ella! ¡Ay, sí! ¡Ten piedad de ella! ¡Glorifica mi alma, señor! ¡Que mi espíritu! ¡Ay, qué susto nos has pegado! ¡Ay, si nos has pegado! ¡Ay, Anita! ¡Anita! ¡Anita! ¡Mira, Anita! ¿Quién prendería el castillo, José? ¿Quién sabe, patrón? Desgraciada, bien borracho. Va a ser una barbaridad. ¡Ay, te va tu merecido, primo Francisco! Está tirando con plomo. La trae conmigo. ¡Ay!
Nos estaba tirando a dar. Mire nomás, patrón. Esta vez la bromita estuvo un poco pesada. Que sí estuvo. Como que si no ha sido por este bendito Pilar, a estas horas usted y yo fuéramos el cuerpo del delito. Nos habría dado la meritita chapa. A lo mejor. Este quiere bromas y yo le voy a gastar una. ¿Me ayudas, José? Me canso, patrón. Tú querías irte a pasar unas vacaciones a tu tierra, ¿no? Sí, patrón. Tengo ganas. Pues te vas a ir por 15 días y con 500 pesos en la bolsa. Para que les presumas por allá. ¿Aceptas? Aceptado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, necesitamos un gallo o una gallina. ¿Una gallina a estas horas? Sí, hombre. Ya sé. Aquí en el corral de Lupita. Quítate la guayabera. Sígueme. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, señor? ¿Por qué tanto ruido? Pues eso es precisamente lo que yo quisiera saber. ¡Alguien llama, papá! ¡Alguien llama! Sí, sí, sí. Ya, ya, ya voy, ya voy. ¡Tía! ¡Tía! ¡Anita! ¡Anita! ¡Tía! ¡Vuelve en ti! ¡Bien! Yo, padrino, ábrame. ¿Pero qué balacera fue esa? Pancho se volvió a emborrachar, padrino. Pero esta vez ha pasado algo terrible, desastroso, tremendo. Lo que usted pronosticó, padrino. ¿Pero qué diablos pasó? Venga usted. Mire usted, padrino. Bueno, pero ¿quién es? José, mi mozo de estribo. Pancho lo acaba de matar. ¿Pancho? Sí, yo me escapé milagrosamente. Mire usted los impactos que dejaron las balas. ¿Contán? Ahí. ¿Y está bien muerto? Usted dirá. Tiene una bala en la frente y otra en el corazón. Caray, esto sí es serio. Pobre primo. No era responsable de sus actos. Estaba borracho. De cualquier manera, tengo que aprenderlo. ¿A dónde ganó? Va rumbo a la casa. Ahorita voy por él. ¿Eh? ¿Y con el pobre José qué hacemos? Era bueno que no le hicieran publicidad al asunto. Por Pancho. Pues tienes razón. Encárgate tú de llevarlo a la presidencia y ahí lo encierras para que no lo vean. En la madrugada lo mandamos a Guadalajara para que le hagan la autopsia. Bueno, padrino. Yo no quiero que me hagan la autógena, patrón. No tengas miedo. Ahorita te llevo a la presidencia y mañana a estas horas te estarás emborrachando en tu tierra. A lo macho, patrón. A lo macho, José. Tráete una sábana para taparlo. Y cómprate unas ceras para velar a este pobre muchacho. Ahorita se la traigo, patrón. Ahí tengo unas que me quedaron del otro día. ¿Para qué son esas velas? ¿Para velarte? ¿A mí? ¿A ti, sí? Ay, patrón, sí. La mera verdad, yo ya me estoy rajando y no vaya a ser que se me haga ya de veras. Porque aunque no me deste los 500 pesos ni me deste los 15 días de vacaciones, la mera verdad, yo ya no. ¿Cómo que ya no? Para la ley ya estás muerto. Y si a la hora de la hora te me rajas y me la echas a perder, yo te la cumplo. Acuéstese. Y cuando le ponga la sábana, coloque bien los brazos para que no se vea cuando respira. Sí, patroncito. Pero por favor, me traes una botellita de tequila. Porque la mera verdad, yo ya tengo mucho miedo. Se la voy a traer. Pero ya sabe lo que le pasa si se me raja. Acuéstese. Thank you.
Quiero ver a tu patrón. ¿Este es mi patrón? Está... ¿Dónde está Pancho? Se está acostando. Voy a avisarle. No, ninguno avisarle. Yo, Apolonio, ya llegó Francisco. No soy Apolonio, soy tu padrino. ¿Qué tal, padrino? ¿Qué pronto viene usted a dar por acá? Más vale que te refresques bien la cabeza para que me oigas. Esta vez la cosa va en serio. No es para tanto, padrino. Total, le pago el castillo y asunto terminado. Fue una broma que le jugué a Francisco. Fíjese que todo el día me le he pasado encerrado en el bote después de que él pagó la multa desde la mañana. Fue una broma pesada, pero no es para tanto. Desgraciadamente, Pancho, esta vez hay algo más. Has asesinado a un hombre. ¿Usted también jugándome bromitas? Nunca he bromeado, mucho menos ahora. En tu estúpida balacera mataste a José el Mozo. Eso no es cierto. Le disparé, pero muy arriba. Usted sabe que tengo muy buen pulso. Pues te falló, porque tiene un balazo en la frente y otro cerca del corazón. No puede ser, ¿verdad, Polonio? Yo creo que no, patrón. Pues Francisco es testigo. Así que acompáñame por las buenas. Le doy mi palabra de honor que yo no fui. Dame tu pistola. Y acompáñame. Está bien. ¡A mí no! Entreténmelo ahí. Me largo al monte. A mí no me agarran hasta que no aclare esto. Me llevas comida y que nadie te siga. Estaré en la cabaña donde murió el tío Chum. Nos vemos, ¿eh? Estaba yo quitando los zapatos al pobrecito. Al fin y al cabo ya no le van a servir. Ya no tarda en venir el arriero que se lo va a llevar a Guadalajara junto con ese. ¿Me lo regala? Está bien, quédatelos. Gracias, patrón. ¿Y los pantaloncitos esos que trae? Todavía están servibles. ¿Para qué lo vamos a mandar con ellos? Al fin y al cabo ya se los tienen que quitar para destazarlo. Porque lo destazan. Es que para decir de qué murió. Como si al muerto le importara. ¿Se los quito? No, espérate. Yo te los daré. Tómalos. Gracias, patrón. No crea, no se me olvidará rezar un rosario por el descanso del ánima del pobre difuntito. Ya ve, patrón, algo me va a pasar. Empezaron por encuerarme y después quién sabe qué cosa me harán. No me dejes solo. Ese que está allí está rete feo. Tiene una cara que... No te preocupes, no te va a pasar nada. Mira. Así las cosas calientitas por dentro, las siente uno mejor, patrón. Salud, patrón. ¡Ay, prietas! ¡Todas son mías! ¡Cállate, José! ¡Pichán dijo miedo!
¿A poco usted cree que yo tenía miedo? Claro que no, pero cállese la boca. ¿Y quién dijo miedo que si para morir nacimos? Y que nos sirvan las otras, pero bien servidas. Sí, ahorita se las trae, pero cállese ya. No le digo, patrón. Usted no es mi patrón, usted es mi padre. ¿Qué digo mi padre? Casi mi madre. ¡Y que me echen al muerto! ¡Ah! ¡José! ¡Que me echen al muerto! ¡Que me echen al muerto! ¡Muertito es a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Méteme su pistola para echarme al plato este hijo de Juan Charrasqueado! ¡Ah! Ya se lo van a llevar a Polonio. Pobrecito de mi compadre. El que siempre andaba diciendo, al cabo la muerte es flaca y no ha de poder conmigo. Siempre se lo cargó en el lomo. Mejor no lo veas, Apolonio. Te puede quedar una impresión muy desagradable. Está todo hinchado. Puede que tengas razón, don Francisco. Mejor le voy a rezar su sudario para que no sude tanto en la otra vida. Ahí nos vemos. A este amigo lo mataron borracho. ¿Cómo gira tequila? Anoche lo mató Pancho Peralta. Ajá. Ah, Chirrión, si todavía está caliente. Tienes razón. Caray, patrón, no asuste. ¿Cómo te caería ganarte unos centavos? Unos centavitos siempre caen bien. Figúrese, por esta chambita me van a dar 20 pesos. Y llevarlos desde aquí hasta Guadalajara y yo pongo la bestia. Entonces, ¿por estos 50 pesos estás dispuesto a ayudarme? Por 50 pesos soy capaz de matar a mi suegra y enterrarla. Se trata de una broma, ¿sabes? Este hombre no está muerto. Ah, caray, ¿entonces? Tiene una borrachera de padre y muy señor mío. ¿Y qué debo hacer para ganarme esos 50 pesos? Muy sencillo. Lo echas en la caja. Lo sacas del pueblo sin decirle a nadie nada. Luego, cuando estés en el monte, esperas a que se le pase la borrachera. Lo sueltas y le entregas estos 500 pesos. ¿De acuerdo? Está bien, patrón. Cuente usted conmigo. Cuídate de no maltratarlo. Y date prisa que ya está amaneciendo. Está bien, patrón. Hasta ahorita pude llegar, patrón. ¿Qué hubo? ¿Qué me trajiste? Estoy que me muero de hambre. ¡Hartos tacos! Unos de frijolitos con cebollita y salsa borracha. Otros de machitos bien doraditos con harto guacamole. Y la gemidora para que no esté triste. Óyeme, ¿qué has averiguado de tu compadre José? Pues nada, que está bien muerto. Fíjese que se lo llevaron a Guadalajara porque le van a hacer la autonomía. ¿La qué? La autonomía, que lo van a abrir para ver qué tiene por dentro. ¿Quién lo habrá matado? Estoy seguro que yo no le pegué. Pues, ¿quién sabe, patrón? Usted andaba medio entrado. No. Mira, hoy en la noche te vas al pueblo, me buscas al abogado y te lo llevas al panteón, como a eso de las 8. Me esperan por la parte de atrás y que no los vaya a ver nadie. Está bien, jefe. Que Dios me perdone y no me lo tome en cuenta. Pero 500 pesos son muchos pesos para un muerto. Yo soy muy macho, patrón. Yo por 500 pesos soy capaz de
todo lo que usted quiera, patroncito, ¿verdad? Yo no me rajo, tú me das otro traguito, por favor. Usted no se preocupe. Sígase bañando. Usted es la turista de los anteojos, ¿verdad? La misma. Y deme mi ropa. ¿Cuál ropa? No se haga el chistoso, la que estaba ahí colgada. Aquí no hay más que una petaca, unos zapatos y... y unos anteojos. ¿Los anteojos? Démelos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No se acerque. ¿Entonces cómo se los doy? Pues aviéntelos. Bueno, ¿y si se caen al agua? Pues ahí ve el modo, pero no se acerque. Ahí le van, ¿eh? No esté jugando. Pues también aquí está re peligroso, hombre. (Risa)
Esta es la primera vez en mi vida que siento el verdadero placer de la pesca. Usted no es un caballero. Se está burlando de mí. Oh, venga, venga. Si es usted Pancho Peralta, el asesino. El mismo. No me haga nada, señor. Le juro a usted que no diré que lo he visto. Pues procure no contrariarme, porque ni yo mismo sé de lo que soy capaz. Con este carácter que tengo y que yo mismo no puedo dominar. No tenga usted cuidado, señor. No diré nada. Pues salga usted de ahí. Sí, señor. Enseguida. Pero deme usted mi ropa, por favor. Aquí no hay ropa, ya se lo dije. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Búsquela usted. Si se la llevó el río, habrá que irla a buscar a 10 kilómetros de aquí. Pues ándele. O si no, présteme algo para poder salir de aquí. Aquí tiene esto. Más no le puedo dar. Muchas gracias. ¡Voltéese! ¿Y qué diablos anda haciendo usted aquí en La Joya? Bañándome. Ya lo vio usted. ¿Sabía que el río está lleno de sanguijuelas y de viborillas de agua de las malas? No, señor. No lo sabía. Fíjese nomás que aquí no dejamos que se vaya ni el ganado. ¿Tanto así? Palabra de honor, que nunca me imaginé que usted fuera así. Ay, señor. ¿Y en estas condiciones qué vamos a hacer? Esto es muy poca ropa. Pues ni modo que yo le dé mis pantalones porque quedo en las mismas condiciones que está usted. Y palabra de honor, que usted se ve mil veces mejor que yo sin pantalones. Por favor, vaya al pueblo a buscarme ropa. ¿Que yo vaya al pueblo? ¿Qué está usted diciendo, hombre, para que me agarren? Mañana viene mi mozo a traerme de comer. Y con él mandamos traer ropa. Por lo pronto yo creo que va a tener que pasar la noche aquí. ¿Con usted? O sola, como quiera. Prefiero sola, si usted no tiene inconveniente. ¿Yo qué inconvenientes voy a tener, hombre? ¿Es suyo? Sí, gracias. Palabra que es usted rechula. ¿Rechula? Sí, re bonita, re linda. ¿De veras le parezco linda? ¿Así? Pues, como dijo aquel poeta, la mujer me gusta más mientras menos ropa lleva encima. En este momento, todo el pueblo sabe que estuviste platicando con Francisco y mi nombre anda de boca en boca. Tú debes comprender que un hombre de mi posición se afecta socialmente con este escándalo. Y quiero que sepas que desde este momento te prohíbo... Un momento, Joaquinito. Está bien que yo haya aceptado tu amistad, pero si tomas esa actitud de te prohíbo, más vale que sigas tu camino y yo siga el mío. ¿Qué quieres decir? Que quiero quedar en libertad. Y si se trata de prohibir, la que te prohíbe soy yo. ¿Me prohíbes qué? Sí, te prohíbo que vuelvas a pisar esta casa. Está bien. Pero procura no cambiar de opinión, porque después ya será tarde. Bueno, me parece que ya no vino. Me voy. No ha de tardar en llegar, licenciado. Espérelo. Yo he esperado bastante. Son más de las 9:30. Pero es que... Cuando veas a Pancho, dile que me haga otra cita. Que ya sabe que me gusta la formalidad. Algo le ha de haber pasado cuando no vino. Bueno, pues dale mi recado y luego me avisas. Thank you.
Señor, dame fuerzas para llegar a mi caballo. Por si sigue hablando el señor. Yo creo que no voy a tener tiempo de montar en mi caballo. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me siga, compadre! ¡No me siga! ¡Compadre! ¡Compadre! Pues ahora sí estoy creyendo que estoy muerto. ¡Todito, todito! ¡Ay, mamadita linda! ¿Qué vas a tomar, Apolonio? Un aguardiente doble. Otro. Oye, pues, ¿qué traes? Esa boquita chula que con sus besos me causa daño. Ahora que estoy tan solo, se me alebresta mi corazón. Quemando, te estoy llamando. Solo tú puedes calmar el fuego de mi pasión. Sueño en tus ojos, ay. Sueño en tus brazos, ay. Te sueño toda, ay. Y al despertar, me quedo con mis antojos y me abrazo. Y me hago las ilusiones de que algún día tú me has de amar. Me estoy quemando, te estoy llamando. Solo tú puedes calmar el fuego
¿Piensa usted pasar la noche ahí o aquí adentro? ¿Usted dónde la va a pasar? ¿Yo? Aquí adentro, claro. Pues entonces yo prefiero quedarme aquí. Si usted no tiene inconveniente. Primero me hace perder la cita con mi abogado por miedo de estar sola. Y ahora quiere quedarse a dormir en Campo Raso. Bueno, si usted quiere. Esto es para que se tape porque en la madrugada se carga mucho el rocío. Buenas noches y que duerma bien. Muchas gracias. Si oye usted aullar coyotes, no tenga miedo, que no se arrima. Pero más vale que tenga usted cuidado. Si después del aullido de los coyotes oye usted relinchar a los caballos, es señal de que andan cerca. Y a lo mejor andan hambrientos. Buenas noches. Buenas noches. Que será mejor que pase la noche aquí. ¿Se lo decía? Véngase. Aquí cabe. Si a usted no le parece mal, dormiré en el suelo. Ahí, en ese rincón. Como usted quiera. Pero si se acuesta en el suelo, tenga cuidado con los alacranes. Aunque esos no pican muy recio. Ahora que las tarántulas, pues... Yo no le tengo miedo a las tarántulas ni a los alacranes. En mi tierra los hay, quizá más ponzoñosos que aquí. Bueno, como usted quiera.
Es lástima que a esa no la pueda yo apagar. Me pone nervioso. ¿Quién? ¿La luna? Sí. Ha de haber llenado hoy y anda muy bajita. Parece que si se subiera uno en aquel cerro y estirara la mano, la agarraba. La luna debe ser muy lisita, ¿verdad? ¿Lisita? Sí, lisita. Como las ancas de mi tordillo. Y fresca, como la piel de una mujer. Tiene usted pensamientos bonitos para ser un asesino. Yo no he matado a nadie, mujer. Ando cargando con el muerto, pero el culpable es otro. De eso puede estar segura. ¿Y si usted no es el culpable, por qué huyó? ¿Por qué no defiende sus derechos en el pueblo? Por aquello de fusílenlo primero y luego lo juzgamos. Mientras que andando libre, puedo defenderme. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Mire! ¡Ay! ¡Una víbora! Se lo dije. Gracias. Ahora acuéstese aquí, que este es el único lugar donde se puede dormir mejor. ¿Aquí? Sí, aquí. Acuéstese. Trate de descansar. ¿Ya se durmió? No. Estaba pensando. ¿Pensando? Sí. Va a ser muy difícil olvidar esta noche. Y más difícil todavía, repetirla. Pues no es tan difícil, si usted quiere. No lo crea. En unos cuantos días estaré a muchos kilómetros de aquí. Y usted seguirá en esta cabaña, mirando esa misma luna. Escondido. Huyendo. Pero oiga, si ya le dije que yo no maté a nadie. ¿Y cómo lo va a probar desde aquí? Ya veré cómo le hago. Si usted asegura que no lo mató, ¿quién más pudo haberlo hecho? No tengo la menor idea.
alguien que odiara a José, que se beneficiara con su muerte. No, no lo creo. José no tenía ni un peso ni un enemigo. Entonces, alguien que tuviera interés en culparle a usted, que se beneficie si usted desaparece. Francisco. Francisco lo mató. No pudo ser de otra manera. Este asunto lo aclaro esta misma noche. Me voy al pueblo. Oiga, a mí no me deja usted aquí sola. Pues véngase conmigo. ¿Así? A estas horas, ¿quién la va a ver? Voy a enseñar los caballos. Aquí está. Este fue el que lo vio. Sí, señor. Yo lo vi de muy clarito y muy cerquita. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿No quedan habladas mías? Si les digo que es el ánimo de mi compadre que anda penando. Si él me dijo que cuando se lo llevara la pelona, me iba a venir a visitar. Don Castro lo debe castigar a Pancho. ¿Y cómo sabes que Pancho lo mató? Pues eso dicen. Eso dice Francisco. ¿Y cómo lo sabe él? Eso dice Francisco, pero a lo mejor él mismo lo mató. ¿Pero por qué lo había de matar Francisco? Pues, para fregar a Pancho, para que se largue del pueblo y así se queda él solo con la hacienda. Pues eso sí puede ser. La verdad yo sí lo creo. El único que sale ganando con todo esto es Francisco. Todavía hay mucho que averiguar en este asunto. Ya lo verán. ¿Qué pasó, muchachos? No encontramos nada, ni el caballo siquiera. Una mujer no puede desaparecer así nomás. Algo le ha pasado. ¿Y los de Joaquín no han llegado? No, ellos fueron más lejos. Iban a agarrar por toda la orilla del río hasta el rancho de los Peralta. ¿No será otra de las cosas de Pancho? Ahora que anda remontada es capaz de cualquier cosa. No, nomás lo vi yo. Y no crea que son tanteadas. Figúrese usted si yo no voy a conocer a mi compadre. Yo mismo lo vi de con estos ojos que se han de comer los gusanos. Y así de cerquita, de cuerpo presente como estamos hasta ahí yo. Levantaba así los brazos en alto, como queriendo volar. Y con su voz aguardientosa me gritaba. ¡Compadre! ¡Compadre! Entonces yo corrí. Y él corrió detrás de mí como una legua más para acá del panteón. Apolonio, tú estás medio borracho. Algo tenía yo que hacer para sentarme los nervios. Ajá. Pero, ¿sabe usted, don Francisco? Eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? No. Por ahí andan diciendo que usted mató a mi compadre José. ¿Que yo maté a tu compadre José? Sí, para que se huyera mi patrón y usted se quedara solo con el rancho. Mira, Polonio, la cosa está tomando un aspecto que no me gusta. José no está muerto. Todo fue una broma para vengarme de mi primo. Pero la cosa se está poniendo demasiado seria. Hay que aclarar todo esto mañana por la mañana. Vete ahora mismo al panteón y te traes a tu compadre. ¿Yo? ¿Al panteón? Te digo que José no está muerto, no tengas miedo. Pero, patrón... No tengas miedo, hombre, tu compadre vive. Ándele. ¿Te fijas quién es? Sí. Vamos a avisarle a Joaquín. A la orilla del río encontramos las pisadas de la muchacha y las huellas de los pies de un hombre. En la cabaña del tío Chón, una fogata. Pudimos encontrar esta ropa en un remanso del río, que demuestra a las claras que se trata de otro asesinato de ese Pancho Peralta. Debemos avisarle al presidente municipal en cuanto llegue. No, qué presidente municipal ni qué ojo de hacha. Tenemos que tomar la justicia por nuestras propias manos. Don Cástulo lo dejará libre como lo ha hecho otras veces. Estamos obligados a velar por nuestras vidas y por la dignidad de nuestras familias. Hay que acabar con el peligro que representa para nosotros la presencia de los Peralta en este pueblo. Sí, vamos, ya pegaron, vamos. ¿Qué pasó? Acaba de entrar Pancho Peralta al pueblo. Pancho Peralta. Traía a la turista secuestrada.
¡No, hombre! ¿Y saben cómo? ¿Cómo? ¡Desnuda! Esta es nuestra oportunidad. El presidente salió con los gendarmes a buscar a esa muchacha. Vamos por Pancho y esta misma noche acabemos con él. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ahí la dejo. Lo que siento es haberte echado a perder la noche en la cabaña. No tenga usted cuidado. Y no se preocupe, que yo me encargaré de que se repita. Es que yo... Ya verá usted que la próxima noche es la que no va a olvidar nunca en su vida. Y cuídeme mi camisa, ¿eh? Que en cuanto acabe con este lío, vendré por ella. ¡Qué bueno que volviste! Aunque yo maté a José, ¿no? ¡Espérate, Pancho! ¡No me exaltes! Pero déjame que te explique. Se lo vas a explicar a don Cástulo. Te voy a hacer confesar quién es el asesino de José. ¿Ah, sí? Ay, mamacita, creo que de veras estoy todito muerto. Padre. Compadrito, Josecito. Ay, creo que ya viene San Pedro por mí. Compadrito, Josecito. ¿Dónde anda? Compadrito, Pepe. Compadrito, Juececito, ¿dónde está? Acá estoy, compadre. Ando penando. No se me arrime, compadre. No se me arrime porque estoy todito muerto. Yo también, compadrito. Estoy muerto, pero de puritito susto. Jálele conmigo a la casa porque me lo voy a llevar. El patrón don Francisco lo quiere ver. Eso sí que no, compadre. Yo no voy, yo no voy. Jale, jale, que me lo voy a llevar. ¡Espérame, compadre! ¡Espérame! ¡Compadre! ¡Espérame, compadre! ¡Espérame! ¡De vuelta espero, compadre! Ahora mismo vamos a darte tu merecido. Vas a pagar con tu vida la muerte del pobre José. Óyeme, desgraciado, yo no lo maté. Estoy seguro que lo mató Francisco. Entonces, acabaremos con los dos. Esta noche queda limpio este pueblo de los Peralta. Espérate, Joaquín. Yo voy a explicar las cosas. No tienes nada que explicar. Ahora estoy seguro de que lo mataron entre los dos. Pero óyeme, es que yo... Todos ustedes siempre han sido una bola de sinvergüenzas. ¿Quién sabe cómo hizo su fortuna tu abuelo? ¡Suéltenme! ¡Desgraciado! ¡Ay, que son las riatas! ¡Vamos a colgarlos aquí mismo! ¡Ustedes no tienen derecho a hacer esto! ¡Ya verás! ¡Vénganse! Yo no sé por qué no me tomas en serio, Rosa. Pepe Luis, ya te dije que... ¡Sianca! Van a entrar a los Peralta y en su propia casa. ¡Vamos! Entonces sacó la pistola y ¡pum! Le despedazó la cabeza. ¡Venga, ah, caray! ¡Volvemos a salir mañana a las 6! ¡Toma! ¡Y váyanse para la presidencia! Ahí está ya papá. Ya llegó Rosina, papá. Ya está aquí. ¿Pero cómo vino usted? ¿Pues quién la trajo? Pancho Peralta, que se portó como un caballero. ¿Y su ropa? La perdí.
Esta camisa me la prestó Pancho. Y luego vino a dejarme. ¿Vino a dejarla? ¿Aquí al pueblo? ¿Pues cuándo? Hace un momento. Me dijo que iba a ver a su primo Francisco. Ajá. Entonces debe de estar... ¡Jefe! ¡Jefe! Están colgando a los Peralta. ¿Dónde? En su casa. ¡Pues vamos! ¿Vamos? Pero necesito ponerme algo encima. Espéreme tantito. ¡Toneros! Quisiera haberlos agarrado uno por uno. ¡Listos! ¿Pero qué van a hacer, miserables? ¡Suéltenlos! ¡Quítenle a esa vieja loca! ¡Yo no estoy loca, roto, desgraciado! No te comprometas, Joaquín. Tú déjame, no te metas. Esto lo haces porque Francisco te voló a la novia. ¡Cállate! Tú también estás con ellos, traidor. ¡Vamos a acabar de una vez! ¡Cállate! ¡Por favor, Joaquín! ¡Cállenle! ¡Patrón! ¡Padre! ¡Compadre, espérenme! ¡Patrón, patroncito! ¡Ay, patrón! ¡No me cojan! ¡Ay, ay, ay! ¡Patrón, patrón! ¡Aquí está, patrón! ¡Por fin se lo traga! Aquí tiene ustedes al muerto. Yo creo que no, patrón, porque si estuviera muerto no sentiría la cruda. Y mire que me estoy quemando. Válgame Dios, si ya parece usted plátano morado. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues, yo... Nos querían colgar, padrino, por la muerte de José. Pero aquí lo tiene usted. Todo fue una broma que le quise jugar a Pancho. Otra bromita, ¿no? ¿Cómo iba yo a saberlo? Trae para acá. Señores, la experiencia adquirida hoy les hará comprender que iban a asesinar a dos hombres inocentes. Quiero suponer que no ha pasado nada. Vamos, todo el mundo a su casa. Y tú ya me las pagarás, canijo tacaco. Pues me parece una broma muy estúpida, Pancho. Solo un imbécil se le pudo ocurrir, Francisco. ¡Muchachos, no! ¡No, no sean toscos, muchachos! ¡Por favor, no! ¡No sean bárbaros! ¿Por qué no es justo? ¡Una! ¡No, muchachos! ¡No! ¿Sí? ¡Muchachos, no! ¿Te parece bien lo que has hecho, Francisco? Ya ve cómo no maté a nadie. Ahí está el muerto. ¿Me cree ahora? Tenía que ser. Cada oveja con su pareja. Es que tú todavía no has comprendido quién es tu pareja, Rosa. Tienes razón, Pepe. Vámonos. ¿Te gustaría pasar otra noche en la cabaña? ¡Pancho! ¿Qué quieres? De hoy en adelante no más bromas. Está bien, primo. Pero es lástima que ni una broma sepas hacer. Esta por poquito nos cuesta la vida. Oye, ¿y tú crees que la balacera estuvo muy suave? Pero si no te pegué, güey. Ya te volviste a propasar. Acuérdate que soy tu primo mayor. ¡Oh, no seas güey! ¡Ay! ¡Sepárenlos, por favor! ¡Se van a matar! ¡Papá, papá! ¡Déjenlos, déjenlos! ¡Hola usted, compadrito! ¡Ah! Eso ya no tiene remedio. Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico. ¡Hola usted, compadrito! ¡Hola usted, compadrito!